esta parte final vamos a dialogar con los compañeros de MAM, un conflicto que también ha llegado hacia la oficina de trabajo de nuestro programa con innumerables comunicados de solidaridad y también con la aparición de lo que tiene que ver con esta sensación clara y concreta, ahora nos vamos a enterar más, de saquear al Estado. Yo en esto quiero ser muy claro, ¿no? Estamos hablando de empresarios que reciben dinero, que reciben cuantiosas, millonarias sumas. No sé, yo no digo empresarios en términos personales, digo, a ver, conglomerado de empresarios, cámaras directivas de empresarios. Y después se fugan prácticamente con ese dinero. El tema es que no es que se fugan a otro país o a otro paraíso fiscal, siguen en Neuquén. Yo no dejo de pensar, y con esto arranco, que debe haber en algún momento una llamada telefónica. Che, voy a cerrar. Bueno, cerrá. ¿Qué me aseguras? Te aseguro esto. Bueno, puede ser que vos salgas de la fábrica, la pague. No hay ni luz en la fábrica. Estamos grabando afuera porque adentro de la fábrica no hay ni luz. Y yo no creo que se hayan escapado y estén viviendo bajo otra identidad. Deben seguir en Neuquén esos empresarios y deben seguir con su vida normalmente. Eso es lo que todavía, creo yo, no ha llegado esa información a cristalizarse en el debate cotidiano, por lo menos en la política neuquina, ¿no? Sí, y están cerca, están atrás de la fábrica de MAM, siguen los mismos dueños de MAM. El grupo BM trabaja atrás, justamente atrás, somos vecinos, decimos. Y ellos siguen trabajando normalmente, ellos siguen haciendo su negocio con el petróleo, porque ellos son un grupo que se dedica al petróleo. Hace 2 años compraron esta maderera, sacaron créditos a nombre de esta maderera y no invirtieron un peso en esta maderera. Después, al poco tiempo, lo vemos diciendo de que el grupo BM invierte millones para Vaca Muerta. Y da justo la casualidad de que un tiempito antes se van al comedor y nos dicen que han recibido un crédito que estaban esperando para MAM, y acá no vimos nada nosotros de ese crédito. Dijeron que iban a traer máquinas nuevas, dijeron que no íbamos a tener ningún problema ni con salario, ni con vacaciones, ni con aguinaldo, nada. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que no era así. Empezaron los atrasos de quincena, empezaron a decir que no nos podíamos ir de vacaciones porque no tenían plata para pagarnos. Después dijeron que nos iban a pagar en cuotas las vacaciones. Nosotros eso no lo aceptamos porque tenemos un acuerdo hecho hace años de que nosotros salimos en octubre de vacaciones y salimos todos, quedan solamente 12 trabajando. Y bueno, nos ofrecieron salir sin dinero, que salgamos fuera de la fábrica y cuando volvamos capaz que nos pagaban las vacaciones, no nos daban ninguna seguridad. Y esto arranca en octubre. Esto arrancó en el año pasado, sí, en octubre fueron los primeros problemas, donde se empezaron a atrasar con quincena y todo. ¿Y la charla esa famosa que te dicen que va a estar todo bien, cuándo fue? Y es antes del aguinaldo, tiene que haber sido abril. O sea que en 3 meses se cayó. En 3 meses. Es más, van al comedor y nos dicen, no, si nos aprueban el crédito no vamos a tener problema de ningún tipo. Después nos dicen, sí, aprobaron el crédito. Y a los 2 meses ya empezamos a tener problemas. Nosotros le decimos, pero ¿cómo puede ser? No, sí, pero la plata que nos dieron no alcanzó. Pero ¿y sí, qué es un crédito? ¿Qué, para que entendamos todos, ¿qué, para qué era ese crédito? Ese crédito a nosotros por lo menos nos dijeron que era para traer nueva maquinaria y para, como estábamos fuera de temporada, para solventar los sueldos mientras nosotros seguíamos haciendo stock. Y cosa que seguimos haciendo stock y se siguió vendiendo. No es que se empezó a acumular la madera acá. Sí se empezó a pedir más producción, se hizo más producción para tener guardada en uno de los galpones para poder presentar ante el banco, que es el resguardo de si ellos no cumplen con el crédito, sacarían ese dinero de ahí, que se llama Warren, algo así,
que lo tienen en el fondo de la empresa. Eso sí, nosotros lo hicimos, lo trabajamos y se acomodó allá al fondo. Vino el banco, pegó un cartel, precintó todo y se les dio el crédito. ¿Qué banco, perdón? Banco Galicia. Banco Galicia. Banco Galicia, con el que trabajaba. Siempre nosotros cobramos el sueldo de ahí desde. La empresa es BM. Es BM, sí. Igual antes que compraran estos dueños los de BM, también nosotros cobramos en ese. En el Galicia estuvo. Sí. Y lo que decías vos de que el gobierno le da siempre dinero. No, por ahí no es plata en efectivo, pero a los antiguos dueños les dio muchos terrenos en el Chocón. ¿Quiénes eran los antiguos dueños? Machet era de apellido, español, pero no le dio una o dos hectáreas, le dio muchísimas hectáreas en el Chocón Medio, y ahora si uno pasa por ahí está totalmente abandonado, están los álamos que están plantados están secos, y hace poco tiempo nos enteramos que lo vendieron. Eso lo vendió el mismo dueño, lo vendió y esa plata, esa tierra él nunca la pagó. No es que él compró esa tierra. Provincia se la dio para que haga plantaciones. Hizo unos años plantaciones y después la vendió. Y de ahí no se tocó una madera, porque no se sacó nada. Prefirió dejar que se seque antes de producir con esa madera. Y claro, el negocio de él era venderlo. Claro, y ahora vino BM y ya quebró. Ya. ¿Cuántas familias son? Somos 94 familias acá. 94 familias que ya no perciben ningún tipo de salario. El último salario que percibimos fue el aguinaldo y la quincena que nos quedaron debiendo. Cuando a nosotros nos despiden y nos suspenden, fue un día a la mañana que vinimos a trabajar. Estaba el portón cerrado, el dueño del otro lado diciendo, muchachos, se tienen que ir porque a la mitad lo despedí y a la otra mitad lo suspendí. Y quiero aclarar esto a los amigos, amiga Cartago. La suspensión, virtualmente un despido porque no cobrás el sueldo. Exactamente, era una suspensión por 30 días sin goce de sueldo. Cuando preguntamos por qué no, si ustedes ya sabían más o menos, dice por... No sé, nosotros presentamos un preventivo de crisis, se aprobó el preventivo de crisis, por eso lo despedimos a la mitad y la otra mitad fue suspendida. Pero no nos notificaron nada, le preguntamos acá en el portón, y dice, no, si ya le va a llegar el telegrama. Nosotros decidimos entrar porque... Dos meses después de que ya había entrado el crédito millonario. Claro, sí. Y nosotros decimos, pero no... No entendemos por qué, cuál es la crisis. ¿Que pararon de vender? Que... Claro, es lo que nosotros le preguntábamos. Porque presentaron en la subsecretaría un preventivo de crisis que no pueden demostrar. No pudieron demostrar ni con los libros contables que presentaron. En el 2016 le da ganancia. No puede ser que en lo que iba del 2017 se quebró la empresa. No se entiende. Así que nosotros... Y la subsecretaría, en vez de dictaminar y decir, bueno, señor, acá no hay crisis, se lavó las manos y dijo, bueno, quedan las partes liberadas a hacer lo que crean conveniente. Nosotros decimos, pero pará, con el señor Seguel hablamos, que es el subsecretario de Trabajo, le decimos, pero pará, ¿cómo es? Si no pueden demostrar la crisis. Dice, sí, pero ellos dicen que hay crisis, pero ni siquiera investigaste, no viniste a mirar la fábrica, no mandaste a los contadores a ver los libros contables, no viste nada. Eso es real, la subsecretaría nunca mandó una inspección. Nunca mandó nada, nada de nada. Que mandó un dron, no sabemos. No sabemos, pero no mandó absolutamente nada y le digo, no dictaminas nada. Dice, no, lo que pasa es que ya fue. Dice, yo hasta ahí puedo hacer. Dice, más no puedo hacer. Seguel te dijo, Seguel, ya fue. Ya, más no se puede hacer. Yo, lo que se puede hacer es esto y nada más. Llegar a un... véanlo por vía judicial. Ya digo, manejate. Claro, y de ahí, cuando nosotros decidimos entrar a la empresa, ya la mitad suspendido y la mitad despedido, nos llega una denuncia por usurpación. Y de ahí vamos, en vez de tratar los problemas de trabajo en la subsecretaría de trabajo,
vamos a la fiscalía a tratar el tema por mediación de fiscalía, y es una... Después nos enterábamos que era una nueva modalidad que están haciendo, lo mandan todo a fiscalía, y si no hay resolución, bueno, vos ya estás bajo la justicia penal, no bajo la justicia de trabajo. O sea que te quedás sin laburo y podés ir en cana. Pues, aparte podemos ir en cana porque estamos usurpando. Nosotros lo que decimos en la misma mediación, es ilegal que nos dejen afuera del portón sin ninguna notificación. No tienen un preventivo de crisis aprobado, nos echan, nos suspenden. ¿Quién es el ilegal primero? Nosotros tomamos esta medida para que no se vacíe la fábrica, porque queremos cuidar nuestros puestos de laburo y la maquinaria que hay adentro. Y ellos nos llevan prácticamente a esto, porque ellos nos dejan del otro lado del portón, nos dejan sin un mango, sin notificación de que estábamos ni despedidos ni suspendidos. Y nosotros decimos, ¿quién? Pero ¿por qué hacen todo esto? Porque tienen una espalda o un aval que les dice, bueno, hagan lo que quieran, que acá no va a pasar nada. Porque hasta el momento ellos han hecho todo lo que han querido y acá no ha pasado nada. De hecho, siguen atrás trabajando, ¿no? Siguen atrás trabajando. Siguen normalmente, pasan por acá y hasta algunos días levantan la mano saludando cuando nos ven acá afuera. Y... nosotros ya estamos cerrando, ¿no? Nos queda... quisiera que nos transmitas esto, de en este tiempo, ¿de qué están viviendo? En este tiempo... Trabajador que no cobra, una trabajadora que no cobra, estás haciendo acá el aguante, viendo que arranque la fábrica, necesitas trabajar. Pues si no, pareciera que la gente, vos sí, estás en el aire y la pasás re bien y estás tomando mate acá en la entrada. No se necesita nada, sí. Por suerte, hay una comisión de mujeres que se formó... al poquito tiempo de que nosotros empezamos con el conflicto, y tuvieron una idea de a la mañana, como esta calle es muy transitada, vender torta frita. Y a la mañana, todos los días, nosotros estamos abocados, todos los que estamos acá, las mujeres y algunos compañeros, haciendo las tortas fritas adentro, con un mechero y garrafas, y nosotros, el resto, está abocado en venderlas, sea acá en la calle o en la ruta. Eso es más o menos hasta las 10 de la mañana, que se vende todo lo que se hace en el día. Y después trabajar el fondo de lucha, lo que es colaboración en la misma ruta, volanteadas, tratar de hacer alguna actividad como para recaudar fondos. Y todo lo que se recauda lo repartimos entre los trabajadores que estamos acá, y siempre es poco, porque un trabajador acostumbrado a percibir su sueldo, a laburar por su sueldo, y pasa un mes y estuvimos todo el tiempo vendiéndose las tortas fritas, haciendo alguna movida como para recaudar fondos, y llega fin de mes y decimos, bueno, vamos a repartir, son 2.500 pesos para cada uno, con suerte, cuando son 2.500 pesos. Y es como yo siempre decía por ahí en una radio que me preguntaran, le digo... Al principio fue la preocupación del trabajador, cómo se va a pagar la luz, cómo se va a pagar el gas. Después empezó a pasar el tiempo y esa preocupación fue, no se va a pagar la luz, no se va a pagar el gas. Y ahora la preocupación, y ya es desesperante, es, ¿qué voy a llevar para comer a la casa? Y eso es lo que todo el día te está picando la cabeza. Porque no es que vos venís y estás relajado acá. Vos, hay que hacer un mango de cualquier forma. Y decir, pero ¿por qué hace 2 meses yo estaba laburando? Estaba cobrando, tenía proyectos, estaba pagando lo que tendría que pagar como para mejorar un poco la vida, y ahora tengo que vender torta frita o pedir en la ruta, siendo que esta fábrica está parada con toda la maquinaria dentro, que podía estar produciendo. Y hasta el último día que nosotros pudimos trabajar, todo lo que se produjo se vendió, no es que quedó acá dentro. No lo entendemos. Te agradezco la paciencia. Nosotros nos vamos rápidamente, nos despedimos hasta la semana que viene. Las palabras del compañero me parece que tienen una gravedad monolítica frente a la caverna mediática que insiste, que la gente tiene que dividirse entre buenos y malos, y en el medio
el abismo, ¿verdad? Los buenos van a determinar siempre quiénes son los malos. Esa es la tragedia de las cavernas mediáticas que siguen enlodando permanentemente la capacidad de razonar de todos nosotros. En el medio la gente sobreviviendo, ¿eh? Este es el símbolo del neoliberalismo que en Argentina ni siquiera ya quiere reconocerse como neoliberalismo. Es abiertamente la mentalidad empresarial 100%. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.